Ya, ¿será la presentación? Sí, profe. Ya, maravilloso, muchas gracias. Esta clase tiene varias cosas que tenemos que hacer, las cuales vamos a describir a continuación, pero les voy a indicar cuál va a ser a grandes rasgos como el tema a tratar. Recuerden que estamos en la unidad 2, que básicamente lo que pretende es que ustedes conozcan cómo las funciones nos sirven para modelar distintas situaciones propias de la ciencia, ¿sí? Comenzamos viendo lo que era la función exponencial y cómo este modelo exponencial a mí me permitía describir una serie de fenómenos. Y habíamos dicho que nos interesaba ver por lo menos dos más, o llegar a observar dos más, como es el caso de la función logística, que tal vez un poco es la más compleja de lograr entender los parámetros con respecto a las otras dos, porque son un poco más, está un poco más distinta. Pero recuerden que la idea siempre es, si bien no ser expertos y estar graficando a mano este tipo de cosas, lo que más interesa es que usted sea capaz de llevar esto a un graficador, el graficador que haga la pega de todo lo que es transportar esto al plano cartesiano, y usted solo se dedica a entender cómo los parámetros ven afectada esta curva. Y también a relacionar como qué tipos de problemas a mí me pueden ser resueltos con una u otra de estas funciones. Ese es siempre el objetivo. Como ustedes se dieron cuenta, nosotros tuvimos una evaluación y la evaluación también apelaba a conceptos, a nociones súper sencillas. ¿A qué me refiero con súper sencilla? No es que las ideas que trabajamos sean tengan tanta sencillez, sino que me refiero a que uno apela en ese tipo de evaluaciones y se va a seguir siendo haciendo así durante este periodo de pandemia. Se apela más que nada a los conceptos, a que logren diferenciar cosas, logren comprender cuando utilizo una función y otra, más que tremendos cálculos que debamos realizar. Siempre ese es el objetivo, por lo menos de tercero medio común matemáticas. ¿Sí? Para que no se pierdan el foco, y por más que estas cosas suenen un poco raras, un poco extrañas, o los trabajos que uno realice son un poco extraños, el foco siempre está en la comprensión, ¿sí? De que no estamos generando matemáticos, sino que estamos generando personas de distintas áreas del conocimiento, como lo son ustedes, porque cada uno tiene sus propias tendencias hacia ciertas asignaturas y ciertos gustos académicos. La idea es que logren todos, de forma transversal, comprender que dadas diferentes situaciones, yo puedo utilizar una u otra expresión matemática para poder describir ese fenómeno. Ese es el foco. Entonces, el objetivo de hoy es identificar los parámetros del modelo logístico. Es decir, vamos a pasar a este famoso modelo logístico y específicamente mediante una actividad de indagación, en el sentido de que yo no les voy a llegar a definir el modelo logístico de inmediato, sino que ustedes van a tener que buscar información sobre el modelo logístico. Les adjunté el documento de trabajo y también les adjunté un archivo en GeoGebra que yo creé para que ustedes solo muevan los parámetros y vean cómo va cambiando en la curva, ¿sí? Porque me interesa que logren visualizar el tipo de gráfica que tiene el modelo logístico. Para eso les advierto que van a tener que descargar GeoGebra porque no van a poder hacerlo con GeoGebra Online, así que obviamente van a tener ahí su tiempo para descargar GeoGebra y abrir el archivo que les adjunté, ¿sí? Dicho eso, es que vamos a comenzar con esto. Pero antes, tenemos cosas previas que resolver, como es la revisión de la evaluación número 1 y la revisión de la guía del modelo exponencial. Quiero ver si es que llegamos a las mismas conclusiones entre todos de lo que ocurría con ese modelo exponencial para, en el fondo, llegar a comprender cuándo me sirve utilizarlo y cuándo no me sirve utilizarlo. Pero antes, comenzamos con la revisión de la evaluación. Así que voy a salir de acá y espero que alguien más, Josefa, Miguel, Daniel, ya ingresan todos. Entonces, como les decía, vamos a comenzar con él. Previo a continuar con la función logística, nos vamos a ir a revisar la evaluación. Y necesito que me digan si es que ven ahí su. ¿Ven la pantalla, cierto? ¿Aló? Sí, profe, se ve. Y yo Ya, ya. Bueno, aquí pueden ver el rango de puntos. Sí, tenemos personas que tienen
casi el puntaje máximo, y personas con más poquitos puntos. Les recuerdo que esto, si bien es evaluado, lo único que pretende es darle a entender a usted cómo está comprendiendo los conceptos vistos en clases. También les recuerdo que vamos a tener muchas más evaluaciones, y que si alguien no alcanzó a darle evaluaciones, no se están dando evaluaciones atrasadas, sino que participa de las que vengan. ¿Sí? Y lo último, recuerden que los temas siempre van con un cierto desfase, por lo que les dije de que se están subiendo los videos de a poco, etc. De hecho, ayer subí varios, o sea, subí videos que tenía pendiente de la clase de matemática común. Entonces, vamos a lo importante, que es la revisión de las preguntas, y después de eso yo les voy a hacer llegar a sus correos el puntaje para que lo revisen. Entonces, evaluación primero medio, tercero medio, plan común, o sea, evaluación 1. Y habían preguntas sencillas como, se define como la suma de todos los valores observados en la muestra dividida por el número total de observaciones. ¿A qué estadístico se refiere eso? Se lo pregunto a ustedes, por si acaso. ¿Ah? No, espérame. Ya, escuché ahí algo, la media, exacto. El promedio. Sí, el promedio y la media son lo mismo, así que eso se define como la suma de todos los valores dividido por el total. Perfecto. Es el valor central de todos nuestros datos, es decir, si ordenamos todos nuestros datos en forma creciente o decreciente, es aquel valor que deja sobre sí el 50%, la mitad. La mediana. Exacto, la mediana. Sí, ahí está marcada la mediana, maravilloso. El siguiente, es aquel valor de la variable que se presenta con mayor frecuencia, es decir, que es el que más se repite. La moda. La moda, claramente era la moda. Después dice, si la siguiente lista de números, que era el 1, 2, 3, 3, 6, agregamos el número 100 a esta lista, ¿cuál de los siguientes estadísticos no se ven alterados con respecto a la lista original? La moda. Ya, la moda de partida no cambia, porque sigue habiendo 2, 3, ¿sí? Así que la moda seguiría invariable. ¿Y qué otra cosa no cambia? ¿La varianza cambia? Sí. Sí. El rango también. ¿La mediana? No. La mediana tampoco cambia, porque en este caso de la lista de los primeros números es 3 la mediana, porque es el valor central. Si yo agrego un sexto dato, voy a tener dos medianas y ambas van a ser 3. ¿Y qué es lo que se suele hacer ahí? Se saca el promedio y sigue siendo 3. Es decir, no existe ningún cambio en la mediana tampoco. Así que serán las dos, la moda y la mediana, las que no variaban. Después dice, ¿cuál de las siguientes listas numéricas tiene menor desviación estándar? La segunda. La segunda, exacto. Aquí no había que calcular nada, solo mirar cuál tenía menos variabilidad. Porque en el fondo la desviación estándar, hay que entender que este concepto que define qué tan dispersos son los datos respecto a un centro. Entonces, por ejemplo, aquí yo tengo el 0, el 10 y el 11 como valor máximo, entonces tengo el 0 y el 11, eso ya me va a generar variabilidad. Que, por ejemplo, en el caso de la lista 2, que es 50, 51, 49, 50, si se dan cuenta, están todos en torno a un valor central que es el 50. Entonces, esto no tiene que ver con los números, que sean números grandes o números pequeños, sino que tan juntitos están todos los datos uno respecto de otro. Eso es como a grandes rasgos la idea de la desviación estándar. Entonces noto que, por ejemplo, en la lista 2 es donde están más agrupados en torno a el promedio, en este caso, en el caso de la 2 es 50. Entonces por eso es la exacta ahí. Ya dice, sean 167, 178, 179, 160, 180 y 181, las medidas de 6 personas en centímetros. ¿Cuál es el rango de la muestra? 21. 21, y solo había que restar el número mayor, que era 181, menos el menor de ellos, que era 160. Y ahí me encontraba con la diferencia de 21. Ya, esta pregunta. A continuación se presenta la función de probabilidad de cierta variable aleatoria de X. ¿Cuál es el valor de A? Aquí esto se resolvía súper simple. ¿Cuánto tenían que sumar todos estos valores de probabilidad que estaban acá? Uno. Uno. ¿Sí?
Entonces yo tengo acá 0,015 más 0,015 me da 0,30, 0,30 más 0,3 me da 0,6 y me falta 0,4. Así que el valor que hay es 0,4. Recuerden que siempre esto sumaba el 100% de la probabilidad. Sea el experimento aleatorio lanzar dos monedas al aire. ¿Cuál es la probabilidad de obtener dos caras? ¿0,25? Exacto, porque si yo me hago este árbol imaginario, lo voy a hacer en mi cabeza, en donde tengo cara y sello, la probabilidad de sacar una u otra cosa es 0,5 y 0,5. Pero yo quiero que se cumplan dos cosas a la vez, es decir, tener dos caras seguidas. O sea, me quedaría un árbol de probabilidad con dos ramas y me quedaría la multiplicación de 0,5 por 0,5 que me da 0,25. Esa es como la resolución de ese problema. O bien, lo puedo ver como todas las posibilidades que tengo al lanzar dos caras. Me puede salir cara a cara, cara a sello, sello a cara o sello a sello. ¿Cuántas son favorables a lo que yo estoy pidiendo dos caras? Una. ¿De cuántas? De cuatro que acaba de nombrar. Y un cuarto es 0,25. Así que eran dos formas de obtener esto de manera como sencilla y simple. Después viene, se lanza un dado tres veces y se observa que el promedio obtenido es 3. Y la desviación estándar es 0. ¿Qué resultados obtuvo en el segundo lanzamiento del dado? ¿Tres? Tres, exacto. Aquí estaba la clave en decir que la desviación estándar es 0. ¿Qué significa que mi desviación estándar es 0? De que yo no tengo variabilidad alguna en los lanzamientos obtenidos por este dado. Es decir, me ha salido todo el rato lo mismo. Porque ahí está el tema conceptual de la desviación estándar, que indica variabilidad, ¿sí?, de los datos. Entonces, si me sale cero, es porque no tengo variabilidad, y cuando no tengo variabilidad, cuando todos los datos son iguales. ¿Sí? Entonces, ese era como el pensamiento que había que seguir, y en este caso, obviamente, es 3 la respuesta correcta. Ya, se sabe que el coeficiente de variación de un conjunto de datos es 100%. ¿Qué relación existe entre la media y la desviación estándar de los datos agrupados? Entonces tenía que tener como claro cuál era el concepto de coeficiente de variabilidad. ¿Cómo yo obtenía el coeficiente de variabilidad? El famoso CV. ¿Era igual a qué cosa? ¿El promedio? Ya, el promedio y qué cosa más. ¿El promedio solo? Con era la una varianza. De cosas. Con la varianza. Ya, y promedio dividido desviación estándar es con desviación estándar. Ya, chicos, por si acaso, el coeficiente de variabilidad es desviación estándar partido promedio. Eso es. Y multiplicado por 100 para que me dé en porcentaje. Y habíamos definido cómo cuáles eran los ciertos rangos de porcentaje y qué es lo que me permite visualizar esto. En el fondo es qué tan representativo es el promedio respecto de la muestra, ¿sí? Para coeficientes de variabilidad muy altos, esto la media deja de ser representativa de la muestra. Entonces, si me dio 100%, ¿qué significa? Que la división entre la varianza, o sea, disculpen, entre la desviación estándar y el promedio o la media es 1. ¿Y cuándo una fracción me da 1? ¿Cuándo una fracción me da 1? Cuando se divide por el mismo número. Exacto, cuando tengo exactamente el mismo número arriba que abajo. Por eso 2 medios es 1, 3 tercios es 1, etc. Entonces, ¿qué es lo que debía cumplir para que me diese el 100% de variabilidad? Es que, en este caso, la opción 3 es la que muestra que el promedio, ¿sí?, es igual a la desviación estándar. Sí, que era la opción 3. Eso es lo que se debía cumplir. Es decir, que esa división me diese 1. Después dice, para un conjunto de datos se sabe que el coeficiente de variación es de 50% y su varianza es 4. ¿Cuál es el promedio de los datos? Bueno, si yo sé que la varianza es 4, ¿cuánto es la desviación estándar?
Si yo tengo que mi varianza es 4, 2, exacto. La desviación estándar, recuerden que la raíz cuadrada de la varianza. Así que en este caso sería que mi varianza, o sea, mi desviación estándar es 2. Es decir, que estoy buscando. Además, yo sé que mi coeficiente de variación es 50%. Entonces la pregunta es, ¿qué número, que es el promedio, dividido por 2, me da, en este caso, 0,5? Eso es lo que estoy buscando. ¿Qué número dividido por 2 me da 0,5 en esta ecuación de varianza? ¿Se entiende o no se entiende nada? Lo voy a hacer acá por si acaso. Ya veamos. Tengo el coeficiente de variación, ¿cierto? El coeficiente de variación queda definido por la siguiente expresión, que en el fondo es S partido promedio. ¿Sí? Esa es la definición de coeficiente de variación. S es desviación estándar. Este es el promedio. Y aquí, en esta pregunta, a mí me decían que el coeficiente de variación es del 50%. Eso como decimal, porque recuerden que acá trabajamos como decimal, es 0,5. 0,5 es igual a ¿qué cosa? A la desviación estándar, que habíamos dicho que era 2. ¿Sí? Entonces la pregunta es, ¿cuánto tiene que ser el promedio para que esta ecuación se cumpla? Es decir, en el fondo aquí estoy resolviendo una ecuación. Ese va a pasar para el otro lado multiplicando, es decir, me va a quedar que el promedio por 0,5 es igual a 2. Y de aquí obtengo que el promedio es igual a 2 partido 0,5. ¿Y cuánto es 2 dividido 0,5? 4. 4. ¿Sí? O sea que X efectivamente tenía que ser 4. Que era la que estaba acá. ¿Sí? Entonces la suelo aplicar ahí la formulita. La probabilidad 2 quintos de un evento equivale a qué porcentaje. Al 40 creo que era. Exacto, porque 2 quintos es 0,4 y por lo tanto eso equivale al 40%. El 0,4 era como una transformación. Y esa era la parte de selección múltiple. Después pasamos a verdadero y falso. Y la primera plantea, dice, el principal problema de las desviaciones estándar es que transforman las unidades a unidades cuadradas, dificultando así su interpretación. ¿Verdadero o falso? El principal problema de las desviaciones estándar es que transforma las unidades a unidades cuadradas, dificultando así su interpretación. ¿Falso? ¿Qué dice? Falso, porque esa es la varianza. Por eso a la varianza después le sacamos la raíz cuadrada, también por un tema de las unidades. Es la varianza la que a mí me queda con unidades al cuadrado. Al cuadrado, disculpa. La siguiente dice, al elevar la varianza al cuadrado se obtiene la desviación estándar. ¿Verdadero? Falso. Falso, sí. Porque es la desviación estándar que si yo la elevo al cuadrado me da la varianza. Ahí había como un enredo entre varianza y desviación estándar. La regla de Laplace necesita que los eventos sean equiprobables. ¿Verdadero? Ya, eso es verdadero. Verdadero, y eso está en un PPT donde hablamos de lo equiprobables, es decir, que sean igualmente de probables todos los eventos para yo aplicar Laplace. La probabilidad de cualquier evento dentro de un espacio muestral siempre varía en el intervalo 0,2. Esa no caché. Es que la probabilidad, ¿en qué intervalo de números varía? Esa es la pregunta. ¿Puedo tener una probabilidad 0? Sí. ¿Una probabilidad 1? Sí. ¿Pero cuál es el límite? 100. ¿Por? 100%, pero eso de forma numérica queda en... ¿1? En 1. Entonces siempre mi probabilidad falso va a ser un número decimal. Exacto, es falso. Ah, porque no varía entre 0 y 2, sino que varía entre 0 y 1. Ya. Ah, ¿sí? Toda la razón, pues, profe. No sería un 200% así. Claro, podría tener un 150%, exactamente. Entonces no puedo tener una probabilidad de 1,5.
¿Sí? No me acuerdo qué le puse. Y por último dice, el espacio muestral de un experimento... Pucha, esta cuestión no aparece. Debo ser. Dice, el espacio muestral de un experimento aleatorio corresponde a todos los posibles resultados de dicho experimento. ¿Verdadero o falso? Verdadero. Exacto, esa es la definición de espacio muestral. Entonces, así son las evaluaciones. Puede que algunas hayan sido un poco más complicadas, otras no, pero insisto en que no nos vamos a ir a los grandes cálculos, sino que se vayan entendiendo como las ideas. Tal vez preguntas como esta, la que estamos viendo aquí, tal vez un poco más rebuscada, pero en torno, solo leyendo tal vez el PPT uno pudiera llegar a resolver este tipo de preguntas. Me confundí demasiado con eso. ¿El enunciado te confundió? Sí. Bueno, pido disculpas ese por si es que la redacción de los enunciados es media rara. Pero estamos todos mejorando. Lo importante, chiquillos, es que más que la nota que les voy a enviar al tiro su puntaje. Mostrar puntuaciones. Listo, está en su correo en estos momentos, llegó su puntaje. Más allá del puntaje obtenido, o sea que qué importante, vean ustedes mismos cómo están comprendiendo los conceptos y esa es en el fondo la idea. Ahora, la nota, recuerden que la pueden sacar, son 27 puntos el total, así que se pueden meter a cualquier página donde les den las notas. De hecho, lo voy a hacer ahora. Notas. Escala de notas. ¿Recibieron su puntaje? ¿Me puede confirmar que llegó el puntaje, por favor? A mí no me ha llegado. Mi profe sí llegó. Bueno. No. Uy, estoy con ataque. Ahí tienen la tablita con puntaje, por si acaso. Me saqué la misma nota en las dos pruebas. Después no me llega. Voy a morir. ¿No ha llegado, Josefa? No. Ahí está mi correo. 17 puntos. Pucha. Pucha. ¿Sí? Tengo un reclamo. Dígame. No, lo que pasa es que la evaluación en la pregunta sobre decía cuál era de los que cambiaban de la moda y la mediana, ¿se acuerda? Sí, sí. Recién, me parece como que la tengo mala. A mí igual. ¿De verdad? Dice, ¿cuál era correcta de la moda o mediana? Y yo puse la moda. Me sale como ya correcto, pero a la vez me sale malo. Tendría que revisar acá. Acá de forma individual lo puedo revisar. Porque ¿de cuántos son los puntajes? ¿Son 3 puntos cada pregunta? 2 puntos cada pregunta correcta. Y los últimos valen la verdad y falsa, valen 1. De aquí está Samantha, por ejemplo. Estoy viendo tu evaluación, Samantha. Yo también. Y claro, solo marcaste 1. Por eso te lo tomo como malo. Sí, no marqué las 2, solo marqué 1. ¿Y esa es la única que tienes mala? Y tengo una que es verdadero y falso, pero se supone que debería tener 1 mala. Ah, sí. ¿Y tú, Fernanda, también te ocurrió lo mismo? ¿Solo marcaste 1? A mí también me pasa lo mismo. Solo marqué 1. Ah, ya, ok. Sí, por eso lo toma como mala, porque requiere como las 2 para que sea considerado bueno. Profe, ¿cuántos puntos eran en el primer? 27. 27 totales. No, pero en selección múltiple. Selección múltiple era 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10... 12, 24 puntos. ¿Sí? De chiquillos, qué bueno que les llegó
El puntaje, si alguien tiene dudas, lo podemos ver al final de la clase para no como enlentecer este proceso. Entonces, esta nueva forma de evaluar, la verdad es que me encontré bien entretenido ciertos formularios. Así que vamos a continuar en este formato. Ya, ahora, lo siguiente que tenemos que ver, tal como les dejaba acá expresado, es la revisión del modelo exponencial, ¿sí? Es decir, teníamos una guía que ustedes estaban realizando y lo interesante es ver si es que llegamos a las mismas conclusiones. La guía se basaba en este famoso modelo exponencial que es el que está planteado acá, en donde ustedes en una primera parte tenían que tratar de, haciendo uso de GeoGebra, ver para qué servía cada uno de los parámetros de este modelo. Es decir, qué pasaba si yo hacía variar el A, qué pasaba si yo hago variar el B, qué pasa si yo hago variar ese C, o si hago variar ese famoso D. ¿Sí? Ese era el objetivo de la primera parte. Y después venía una segunda parte en donde nos enfrentamos como a distintos tipos de aplicaciones, donde básicamente graficaba y tenía que interpretar lo que estaba viendo a través del gráfico. Entonces, como para redondear la primera parte, que es como un poco la más interesante, es que tenemos las siguientes láminas que vamos a presentar, donde damos cuenta de qué es lo que ocurre con cada uno de los parámetros. Entonces, si yo me fijo en estas tres gráficos, con cada una de sus ecuaciones arriba, me doy cuenta que acá tengo la función como original, ¿sí? 2 elevado a x, ¿y qué es lo que pasa si yo arriba en el exponente le resto 5? ¿Qué pueden ver que ocurrió con la gráfica en comparación tal vez con la primera en donde yo le sumé 5? Entonces lo que ustedes se tenían que dar cuenta es que lo que ocurría acá era una traslación de forma horizontal. Es decir, esta curva, tal como está, si yo le restaba 5, se mueve hacia la derecha. Puede sonar como un poco antiintuitivo, en el sentido de que uno asocia que los negativos están para el lado izquierdo, entonces uno asocia que esto se debiese mover para el otro lado, pero no. Cada vez que yo tenga, sí, o le esté sumando algo en el exponente a mi función exponencial, va a ocurrir una traslación horizontal, en el caso en que yo reste algo, se va a mover hacia la derecha, y en el caso que yo sume algo, se va a mover a la izquierda, ver cómo está presente acá, sin variar la forma de la función. Eso es lo primero que ocurre. También nos dimos cuenta de que yo, si es que hacía variar el parámetro D, que era el que estaba fuera del exponente, acá en este caso tengo nuevamente tres funciones, donde tengo mi función original acá al medio, ¿qué es lo que ocurre si yo ahora le sumo 3 pero fuera del exponente, es decir, ya no estamos arriba del exponente, sino que estamos ya acá abajito al nivel de la base, y yo le sumo 5. Noten que esta misma curva sube 5 unidades hacia arriba en el plano. En cambio, si yo le resto 5, esta curva va a descender 5 unidades. Entonces aquí como que funciona un poco más con el sentido común, es decir, en que si yo le sumo algo, yo espero que esta cosa suba, o bien si yo le estoy restando algo, esta cosa va a bajar. ¿Sí? Siempre la gráfica no se va a ver variada en su forma, solo se va a mover a lo largo del eje Y. Entonces eso es lo que hace si es que yo sumo o resto, en este caso, este parámetro D en mi función potencia, o sea, exponencial, disculpa. ¿Qué otro parámetro se pedía variar? La base de la función exponencial. ¿Y en qué va a afectar esto? Noten cómo esto genera que el crecimiento de la función exponencial se ve modificado. En la medida en que yo voy aumentando el valor de la base, el crecimiento es mucho más pronunciado en estos casos. Entonces aquí tengo una función con base 2, acá con base 3 y acá con base 4. Noten lo siguiente, que esta función, mientras no esté trasladada, independiente de cuál es el valor de la base, todos van a cortar en ese punto que está acá, que es el famoso punto 0,1. ¿Sí? Todas estas funciones van a cortar siempre por ahí. Lo único que va a cambiar es que la inclinación va a ser mucho mayor en la medida en que voy aumentando la base. Y eso tiene sentido porque si uno mira las potencias de 2 versus las potencias de 4, claramente las potencias de 4 van creciendo mucho más rápido. Las potencias de 2 son 2, después 4, 8. En cambio, la potencia de 4
me da 16 y después 64 de inmediato, es decir, va creciendo mucho más rápido y esa rapidez de crecimiento se ve reflejada en la curvatura de esta función exponencial. Creo que alguien quiere ingresar. Ahí está. Ya. Y el último parámetro que ustedes tenían que hacer variar era el parámetro que pasaba si yo multiplicaba, ¿sí?, por un cierto valor esta función exponencial. Acá tengo la función original, en este caso, f de x igual a x elevado a 2, o sea, 2 elevado a x, disculpen. Acá está la misma función, ¿sí? Noten que la misma función acá todo el rato, solo que multiplicada por 2, multiplicada por 4. ¿Qué es lo que ocurre? Bueno, esta cosa, lo que ocurre cada vez que yo multiplico por un número, hace que la curva se contraiga hacia el eje y. Es decir, esta cosa, si se dan cuenta, lo que va ocurriendo es como que se va levantando y se va acercando más hacia el eje y. ¿Qué otro efecto produce? Noten lo siguiente. Esta función, cuando no estaba trasladada, cortaba en el punto 0,1. Pero si la multiplico por 2, ahora está cortando en el punto 0,2. Si la multiplico por 4, está cortando en el punto 0,4. Y para el caso de los modelos exponenciales, este valor por el cual yo estoy multiplicando siempre es considerado como el valor inicial desde donde nosotros comenzamos nuestro experimento. Tenemos un ejemplo a continuación para que podamos observar ese fenómeno. Pero cada vez que yo estoy multiplicando por un número constante esta función exponencial, se considera que ese es el valor inicial con el cual se está modelando la situación. Entonces eso es lo que ocurría, y después yo me voy a encontrar como con cosas tan mezcladas como esta, y ahora tratar de darle una nueva visión a esto que está acá. Por ejemplo, tengo mi función exponencial, que es de base 2, acá le sumé 2 en el exponente, por lo tanto esta cosa se trasladó 2 unidades hacia la izquierda, y además le sumé 2 fuera del exponente, es decir, subió nuevamente 2 en el eje y, y además tuvo una contracción dada por el número 3 que hizo que esta cosa se acercara en el sentido hacia el eje y. Entonces puedo tener como distintas mezclas de funciones y como tratar de visualizar cómo van afectando los parámetros a cada una de estas curvas. Pero insisto, solo nos interesaba ver a grandes rasgos los efectos que producían estos números en la función. No le vamos a dar mucha más vuelta a esta situación. Lo que más interesa es tratar de yo modelar cosas haciendo uso de la función exponencial. Entonces, antes de pasar a lo que es el modelaje, está el tema de las asíntotas. Se pedía que ustedes investigaran qué era una asíntota y trataran de definir la idea de la asíntota. Y en palabras simples, una asíntota es una línea recta, ¿sí? Una línea recta a la cual las funciones se acercan de manera indefinida, sin nunca llegar a tocar esa línea recta. Es una especie como de barrera que las funciones no van a pasar nunca. Esa es la idea de asíntota. Entonces yo voy a tener una función que se acerca indefinidamente, y a veces en conceptos de matemática como el tema del infinito, ¿sí?, que tal vez un poco complejo de comprender cómo algo se acerca indefinidamente y no lo toca nunca, pero sí ocurre. Y ese es el nombre que reciben estas rectas que ponen estos límites, asíntotas. ¿Qué es lo importante de acá, que tal vez pudieron averiguar? Es que tenemos tres tipos de asíntotas a grandes rasgos, las que son horizontales, verticales y las oblicuas. ¿A qué se refiere el concepto de oblicuas? Son asíntotas que son rectas en el fondo, que no son paralelas a los ejes. Por ejemplo, si ahí tengo mi eje XY, esa es una recta oblicua. ¿Por qué? Porque no es paralela a ninguno de los ejes. ¿Sí? Ese es como el concepto de oblicuo. No nos vamos a meter en general con este tipo de asíntotas, solo hay que mencionarlas. Esas asíntotas tienen la forma de la ecuación de la recta, porque recuerden que son rectas, ¿sí? Así que tienen esa forma, mx más n, que es la forma particular de la ecuación de la recta. Pero las que nos van a interesar son las horizontales y las verticales, porque esas sí que van a aparecer en las cosas que nosotros vamos a hacer. Entonces, por ejemplo, las horizontales siempre tienen su ecuación de forma y igual a. Eso es lo que tiene que estar súper claro. Siempre va a ser y igual a. ¿Y cuál va a ser el valor de a donde la asíntota corte al eje y? Por eso es y igual a.
En cambio, las verticales, las que son así, van a tener por ecuación x igual a. ¿Y cuál es el valor de a? Donde esta asíntota corte al eje x. En el caso de la función exponencial que estamos viendo, solo nos encontramos con asíntotas del tipo horizontal. Y es lo que vamos a ver a continuación. Entonces, volvamos a nuestro gráfico. Marcador. Y veamos esta. La pregunta es, ¿existe alguna recta imaginaria, en este caso porque no está gráfica ahí, la cual esta función no vaya a cortar nunca? Esa es como la pregunta que me debo plantear, ¿sí? Si es que existe, si es que yo logro determinar eso, a la vez que obviamente la curva se va acercando de forma indefinida, eso es importante porque yo podría decir que, pucha, aquí hay una recta que esta curva nunca va a cortar. Sí, pero esta curva nos está acercando a esta recta de forma indefinida. De hecho, eso se va hacia el otro lado y hacia el otro lado. Entonces, no es cualquier recta, sino que es una recta a la cual la función se esté acercando de forma indefinida. Ese es el concepto de asíntota. Entonces, tal vez no lo puedan ver al tiro, pero se lo puede decir. Es una recta horizontal, ¿no? Exacto. ¿Cuál es la recta horizontal, Samantha? La que está ahí abajo. La que está en el eje X. Exacto, Samantha. Es decir, acá tengo una recta a la cual la función se está acercando, pero nunca va a cortar. Es decir, esta función, si es que la miramos que está en ese sentido para allá, ¿sí? Seguimos mirando, observando en ese sentido para allá, me doy dando cuenta que cada vez se va acercando más al eje X. Se va acercando, se va acercando, se va acercando, pero nunca lo va a tocar. Ahora me podrían preguntar que cómo sé yo eso, a lo mejor puede que mucho más adelante ni siquiera lo veo, lo toque. Bueno, obviamente en matemática las cosas no son un tema de creencias, sino que estas cosas se pueden visualizar de forma algebraica. ¿Cómo? Se preguntarán ustedes, de la siguiente forma, trabajando con esta función, con la función que estamos acá, f de x igual a 2x, lo voy a dar acá, f de x igual a 2 elevado a x. ¿Cuál es la pregunta que yo le puedo hacer a esta función? Ok, le quiero preguntar en qué punto va a cortar esta función al eje x. Y la pregunta que les dejo a ustedes es, ¿qué valor toma y? ¿Qué valor toma y cuando esta función cortase al eje x? Por ejemplo, suponiendo que la corta acá, ¿qué valor tiene la componente i de ese punto? ¿Negativa? La componente i, no la x. ¿Cero? Cero. Entonces, si yo supongo que va a cortar en un punto por acá, al eje x, la componente i, ¿cuánto va a valer? Sigue valiendo cero. En el fondo, cualquier punto sobre el eje X tiene componente Y cero. ¿Notan eso? Por ejemplo, si yo me pongo acá en este punto es el 3,0. Este punto de acá, estoy haciendo acá puntos, es el 4,0. Ah, ya. Todos los puntos de aquí van a tener Y igual cero. Entonces, si yo quiero preguntarle a mi función que en qué punto va a cortar el eje X, lo que debo preguntarle es en qué punto, ¿sí? Y va a ser cero. Y eso lo pregunto. Acá tengo X, y ustedes saben que el f de X es lo mismo que Y, ¿sí? Es parte de la notación que uno utiliza. Entonces, lo que le pregunto es, yo quiero que esto sea cero. Y estoy preguntándole a la ecuación, ok, ¿cuándo eso es cero? Y aquí viene el tema de potencias. ¿Cuándo un número elevado a otro número me da cero? Y para este caso especial, lo que estoy preguntando es ¿cuándo 2 elevado a algún número me da cero? ¿Existe algún valor de x que haga que el 2 se me transforme en ese cero? Parece que era 1. ¿1? 2 elevado a 1 es 2. Entonces 0. 2 elevado a 0 es 1. No, no existe. El 1 a 1. 2 elevado a 1 es 2. Pucha. ¿2 elevado a cuánto me da 0?
Ningún número. Ningún número. Exacto, esa es la respuesta, ningún número. Eso quiere decir que mi función en ningún momento va a tocar al eje X. Por más que, o sea, que lo rosa. ¿Cómo? Lo rosa, pasa por arribita. Exacto, lo está todo el rato, entre comillas, como rozando, pero nunca va a llegar. Porque si llegase, yo aquí podría ver efectivamente dónde lo corto. Pero aquí yo me doy cuenta de que esta función nunca, nunca va a cortar al eje X. Y es el concepto de asíntota. Entonces, en general, yo no tengo que estar demostrando a cada rato esta cosa, sino que ya tengo que creer que eso va a ocurrir, ¿sí? El tema de la asíntota, yo ya sé lo que significa y lo creo, ok. Sí, efectivamente, esta cosa, por más que se acerque, no va a tocar nunca. Y como les decía, en este caso de las funciones exponenciales, tiene solo una asíntota, que es la asíntota horizontal. Porque, por ejemplo, yo podría decir, alguien me podría decir, ya, ok, pero, profe, mire, por aquí yo puedo dibujar una recta vertical y pucha, aquí no la corta. Pero eso es no tener la visualización completa de esta curva, porque esta cosa sigue creciendo y en algún punto va a cortar. Y esta cosa, si es que yo reemplazo de forma indefinida números acá, nunca le voy a poner una barrera a esta función exponencial porque siempre va a poder ir cortando cualquier recta vertical que yo trace. Entonces, o sea, que la asíntota siempre va a ser el eje X. En este caso, en esta función que estamos planteando, es el eje X, exacto. Sí, porque también puede ser de que la recta puede llegar hacia abajo, hacia los números negativos, y roce también el eje Y. Y ahí es cuando puede ser que X sea cero. Ah, no entendí esa partecita. Ya, la recta azul. Ya, la curva. ¿Qué pasa si baja? La recta va hacia abajo y rosa el eje Y. ¿Puede ser que X sea cero en vez del eje Y? Está mirando la función del medio, ¿cierto? Sí. Ya, ok. ¿Y dónde dibujo una recta? Esa recta que va subiendo justo en la mitad, va hacia abajo, baja. Pero es que, por ejemplo, si miramos el gráfico de la izquierda, la asíntota sería menos 5. ¿Cómo es que están hablando los dos? Ahora dime, Josefa, dime. Si miramos el gráfico de la izquierda, la asíntota sería menos 5. Exacto. No? Esa era la pregunta, po. Ah, ya, disculpa. Qué complicado. Ya, sorry. Sí, íbamos a pasar de inmediato a los otros dos gráficos para que pudiésemos ver. Claro, en este caso yo puedo dibujar mi asíntota y vendría siendo esta recta que está acá. ¿Y cuál es la ecuación de esta recta? Recuerden que las ecuaciones de las asíntotas que son horizontales siempre son y igual a un número. Y en este caso, ¿en qué número está cortando esta recta al eje y? ¿En qué punto corta el eje y? 1. ¿No? No, pero el 1 está acá arriba. 0. Ah. O sea, esa asíntota tiene por ecuación y igual 0. Así de sencillo. Aquí se viene adelantado y me han dicho que la asíntota efectivamente está acá. Es una recta que pasa ahí por el menos 5. Por lo tanto, su ecuación es y igual a donde está cortando, que es el menos 5. Y en este caso, ¿cuál es la asíntota de la que está acá? 5. Es decir, aquí yo ya sé que esta cosa tiene una asíntota horizontal, y aquí la ecuación vendría siendo y igual a 5. Y esas son las asíntotas de esta función. Ese es el concepto de asíntota. Y noten cómo se relaciona con el parámetro que está ahí. Es decir, si no le sumo nada, la asíntota está en y igual 0. Si le sumo 5, la asíntota está en y igual 5. Si le sumo menos 5, la asíntota está en y igual a menos 5. ¿Sí? Y ese es el gran concepto de asíntota de esta función. Entonces ya estamos viendo, cómo ya vimos en el fondo como las grandes conclusiones que hay que sacar de la primera parte. Y ahora vamos a pasar a una aplicación. Este es el tema del problema del medicamento, en el fondo, que uno está eliminando del cuerpo.
y estaba dado por esa expresión que está acá. Para las personas que aún lo confundan, ¿por qué aparece una A y una T y no una F y una X? Recuerden que dan lo mismo las letras, ¿sí? Bueno, para GeoGebra no le da lo mismo las letras, GeoGebra siempre trabajan con F de X. Pero para el caso de los problemas, siempre habíamos dicho que la variable X pasaba a ser T, porque por lo general todas estas cosas siempre dependen del tiempo, así que mejor se le pone tiempo. Y la letra también puede ir variando acá, en este caso, a cualquier letra. Lo importante es la interpretación. Entonces dice que suponga para una dosis de inicial de 10 miligramos la cantidad A de T, del cual cuentes hora, en T horas después está dada por esta expresión. Es decir, esta función a mí me indica cómo yo voy a ir perdiendo medicamento del cuerpo a lo largo del tiempo. Ustedes me dicen, pero profe, si estamos viendo que estas cosas todo el rato suben. Ya, pero no olviden que las exponenciales también pueden decrecer. Sí, eso es lo que tienen que tener claro. Esta va siempre creciendo, pero también las exponenciales pueden ir decreciendo. ¿Y de qué dependía el crecimiento o decrecimiento? Obviamente, acá de si es que la base era un número decimal o no. Si es que está entre 0 y 1, si está entre 0 y 1, esta cosa se mantiene decreciente. En cambio, si yo tengo desde el 1 hacia arriba, eso es creciente. Esa es la diferencia del modelo exponencial. Entonces nos pedían una serie de situaciones, pero lo importante es que esto lo llevaran y lo pudiesen graficar. Eso es lo interesante. Entonces, por ejemplo, aquí yo tengo la gráfica de esta situación. En donde tengo mi función, y esta función la pasé a GeoGebra y me entregó el siguiente gráfico. Entonces aquí yo con este gráfico puedo analizar ciertas cosas, como por ejemplo que acá el 10, que es este número por el cual se está multiplicando mi función potencia, que era el parámetro A que habíamos visto anteriormente, que yo les mencionaba que suele ser siempre el valor inicial de cualquiera de estos problemas. ¿Por qué es el valor inicial? Porque el valor inicial siempre ocurre cuando T es igual a 0. Y cada vez que yo tenga t igual a 0, acá en el exponente va a aparecer un 0, y cualquier número elevado a 0 me da 1, por lo tanto solo voy a quedar que para el tiempo 0 tengo esta cantidad, que es la cantidad inicial. Entonces siempre está relacionado ese valor con las cantidades iniciales de cualquier problema. Y bueno, yo aquí, mediante el gráfico, uno podría ver distintas cosas, como por ejemplo, recuerden que este es tiempo, y esto es cantidad en miligramos. ¿Sí? Entonces podría haber que interpretar que a las 7 horas, ese punto que está acá por acá, ¿cuánto me quedaba o cuánto había perdido? Ya había perdido más de la mitad del medicamento y solo me quedaban un poco más de 2 miligramos en el cuerpo. Y así podría ir resolviendo las distintas situaciones. Por ejemplo, dice, estime la cantidad de medicamento en el cuerpo 8 horas después de la dosis inicial. Yo aquí puedo ir hasta acá, hasta las 8 horas, y me doy cuenta que me quedaban menos de 2 miligramos de medicamento, ¿sí? Y en general, así puedo ir resolviendo, o así se resolvían cada uno de estos problemas, simplemente graficando e interpretando. Este es el fuerte de esta unidad, este es el fuerte de matemática común, lograr las aplicaciones. Lo previo, sí es importante, tienen que conocer cómo los parámetros afectan la curva, pero no es lo fundamental. Lo fundamental es estas aplicaciones. Dicho ese resumen general de las principales características que se esperaban observar o que ustedes lograsen descubrir de la actividad que realizaron, es que vamos a pasar a la función, a la famosa función logística que ya les llevo adelantando bastante rato. ¿Cómo vamos a trabajar esto? De la misma forma que la anterior. Es decir, ustedes tienen como una actividad de introducción y después vamos a formalizar ya el próximo martes qué es lo que ustedes debiesen haber observado de esa actividad. Como preámbulo, ¿cuál es la diferencia entre un crecimiento exponencial y un crecimiento logístico? Es que en el crecimiento logístico, una parte del crecimiento es exponencial. Si ustedes se fijan en esta parte, que voy a marcar acá, como está por acá. Si yo les entregara una foto solo de esta parte, ustedes podrían decirme que, profe, ¿sabe qué? Este es crecimiento exponencial. Ok, pero la gracia del crecimiento logístico es que se adecua mucho más fielmente como a la realidad de ciertas situaciones. ¿Por qué? Porque en el crecimiento exponencial uno suele ver
situaciones donde esto crece de manera indefinida. Por ejemplo, uno dice, no sé, que las bacterias van creciendo, se van duplicando cada 2 horas y esta cosa no para nunca. O sea, pareciese que el tiempo es infinito y la capacidad de almacenar estas bacterias también fuese infinito. Pero para la realidad nosotros sabemos que esas cosas no ocurren. O sea, yo por más bacterias que tenga, en algún momento van a dejar de crecer las bacterias, porque las condiciones de crecimiento ya se van a ver absorbidas por la cantidad misma de la población. Entonces, para eso sirve este crecimiento logístico. Modela las situaciones donde, ok, hay un crecimiento, pero hay un límite hasta donde pueden crecer las cosas. Si uno mira ejemplos, por ejemplo, el COVID actualmente, ok, estamos creciendo, pero en algún momento esto va a parar de crecer porque eventualmente se va a acabar la gente que se contagia. ¿Sí? Puede ser tan dramático ese límite como hasta que todos estén contagiados, o bien puede ser mucho menor dada esa inmunidad de rebaño a la cual se pretende llegar, que en el fondo que cierta cantidad de gente se contagie hasta que se forman como ciertas barreras naturales de contagio, pero etcétera. A lo que voy es que este crecimiento lo que me permite a mí es observar poblaciones que crecen, pero ok, tienen un límite hasta donde pueden llegar. A diferencia del exponencial, que esta cosa crece de forma indefinida sin pensar en nada. Esa es la gran diferencia entre un modelo u otro. Entonces, como les decía, el logístico se asemeja mucho más a condiciones de la vida real. Entonces, para eso, ¿qué van a hacer ustedes? Una actividad, parte de su trabajo individual, que es la actividad 4 de modelos y funciones. La pueden descargar, está en Classroom, y junto con ello está el archivo de GeoGebra, que básicamente es lo que les voy a mostrar a continuación, para que vean y entendamos lo que estamos haciendo. Está abriendo GeoGebra. Se divide básicamente en 2 partes esta actividad. La primera parte es similar a la anterior, en donde les pido que mediante GeoGebra muevan como las variables y vean cómo se comporta esta función logística. Y después tienen que ustedes investigar qué problema puede venir a resolver en la función logística. Y se les pide que expliquen cómo esa función sirve para modelar la situación y para resolverla. Entonces aquí noten que tengo una función logística. Yo aquí muevo cosas y la curva se comporta de ciertas formas, muevo otro parámetro y esta cosa se vuelve más o menos loca, o bien puedo mover eso y ocurren ciertas cosas. Entonces la idea es que ustedes como que logren determinar qué es lo que ocurre a medida que voy variando cada uno de los parámetros. ¿Sí? Eso es parte de la actividad. Entonces, para hacer el cierre, para ya cortar la grabación y ustedes que pasen a trabajar, ¿cuáles son los conceptos claves? Bueno, el modelo exponencial ya tiene que estar como... la comprensión debe ser más o menos ya clara de qué cosas viene a modelar, cuáles son las características de los parámetros de este modelo exponencial. Vamos a seguir trabajando con algunos modelos que van a ser exponenciales y logarítmicos específicamente. Una vez que veamos este concepto de modelo logarítmico, vamos a volver a ver situaciones exponenciales, etc. Y lo importante es que ahora logren comprender el modelo logístico, que, insisto, es como el más complejo tal vez de procesar. Pero si ustedes van investigando y con posterioridad hacemos el cierre para ver las grandes ideas que van concluyendo, es súper abordable el tema del modelo logístico y más que nada comprender su curva y ver cómo la curva se adapta mucho mejor a situaciones que son reales. Así que eso, chicos, pueden pasar a trabajar ustedes, tienen todo, si es que alguien necesita ayuda, aquí estamos atentos a resolver dudas. Y el jueves, obviamente, también se va a entregar la clase para que ustedes terminen la actividad, que es lo importante.